Más de 1.000 funcionarios de diversos organismos de seguridad estarán desplegados en distintos puntos turísticos de Aragua durante la temporada de vacaciones escolares. Se dispondrá de un número importante de efectivos de seguridad para hacer la custodia de las diferentes áreas de esparcimiento, como lo son las costas aragüeñas, los ríos, la parte montañosa y sobre todo las áreas de interés turístico, como es la colonia Tovar y el sur del estado de Aragua. Esto es motivado a que las estadísticas han demostrado que en esta temporada, julio-septiembre, el incremento de movilización hacia esta zona es mayor. El operativo iniciará a finales de julio y culminará el mes de septiembre y participarán los diferentes cuerpos de resguardo de la región. Por otra parte, durante la temporada de lluvias se han registrado 85 viviendas afectadas, razón por la cual equipos de protección civil mantienen el monitoreo en la región. Ha sido aproximadamente unos 4 municipios que se han visto involucrados en estas situaciones, como lo es el municipio Mariño, que hace escasos 15 días tuvieron una situación importante y que fue gracias a la intervención rápida de la alcaldía del municipio Santiago Mariño y las autoridades de seguridad y prevención, se pudo solventar la situación. Igualmente, árboles caídos en diferentes zonas producto de estas precipitaciones, fuertes vientos que han traído en la zona metropolitana de Maracay. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima que para la segunda semana de julio hasta agosto se registrarán lluvias en la región central del país. We'll be right back.